concierto de Banda El Salvador, porque el arte y la cultura no se detiene. Le damos la bienvenida a todos los salvadoreños e incluso también a las personas del exterior que en esta tarde de sábado nos están visitando acá, el país de la eterna sonrisa, a nuestro pulgarcito de América. Yo quiero escuchar esos ánimos y quiero escuchar quiénes quieren estar presentes, quiénes quieren estar escuchando a nuestra increíble Banda del Salvador en esta tarde. Quiero ese grito fuerte. Excelente, les damos las gracias a todos ustedes que se han acercado acá, porque estamos muy emocionados de poder compartir con ustedes el talento nacional. Dentro de un par de minutos vamos a dar inicio a este espectáculo de talla internacional, así como nos caracteriza ahorita a El Salvador. Queremos contarles cierta información también, y es que en la actualidad el gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele, a través de la implementación del Eje 7, el cual es descentralización de la riqueza cultural salvadoreña, Estrategia 4 del Plan Cuscatlán, está impulsando la creación e implementación de un sistema nacional de orquestas. Esto con una amplia cobertura territorial, la cual se va a desarrollar en principio en cada uno de los departamentos del país. Porque más adelante vamos a conocer a los chicos, son 600 personas las que conforman nuestra querida Banda del Salvador y pertenecen a los 14 departamentos, así que aquí apoyamos el talento nacional definitivamente desde la pequeña infancia, porque contamos con personas desde los 10 años hasta los 25. Así que antes de dar inicio les vamos a contar un poquito acerca de datos importantes. Ya sabemos de Banda El Salvador, ¿verdad? Ustedes ya los conocían. Quiero ese grito fuerte. ¿Ya tenían el conocimiento de Banda El Salvador? Así es, con orgullo de ser salvadoreños, porque los chicos nos representan tanto nacional e internacionalmente, ya que esta banda se caracteriza por ser de grandes proporciones y es la única banda en El Salvador con énfasis en la calidad de la innovación en el repertorio y la representación. Así que el gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele está abriendo estos espacios para los jóvenes que puedan insertarse en la cultura, porque como ya les mencionamos, el arte y la cultura no se detiene en El Salvador. Así que como les estábamos comentando, vamos a conocer en esos momentos de dónde nos pertenecen los integrantes de Banda El Salvador. Ustedes quieren escucharlos esta tarde, ¿verdad? Ese grito que suene más fuerte para que todas las personas que están allá en los alrededores del Centro Histórico puedan acercarse y también disfrutar de este concierto. ¿Quieren escuchar a nuestra Banda El Salvador? Perfecto, vamos a hacer una pequeña dinámica antes de comenzar. Les estábamos diciendo que los chicos, esos 600 chicos, pertenecen a los 14 departamentos. Así que, ok, a todos los integrantes de Banda El Salvador, vamos a levantar la mano y hacer una bulla cuando escuchen el departamento de donde pertenecen. Así que levanten la mano los chicos que pertenecen al departamento de San Salvador. Excelente. ¿Y los que pertenecen al departamento de La Libertad? Son 36 participantes, tenemos en su mayoría 118 participantes del departamento de San Salvador. Vamos a escuchar ahorita a los que pertenecen a San Vicente. ¡Un grito fuerte! ¡Excelente! Y vamos a escuchar a los de Cuscatlán, son 29. ¡Perfecto! Los de Cabañas, 20 participantes. Los de Cabañas, no los escucho. Ok, los que pertenecen a la zona norte del país, el departamento de Chalatenango. Ok, los chalatecos, 27 participantes. Los que pertenecen a Santa Ana. Ok, ya vemos que en el público también tenemos a personas de diferentes departamentos. Los que pertenecen a Sonsonate. Excelente, de Aguachapán, ¿dónde están? Levanta la mano por ahí. Ok, nos vamos con la zona de Oriente, San Miguel, 58 participantes. Aquí están, migueleños, excelente. ¿Y los que pertenecen a Morazán? Bien, vamos finalizando con el departamento de La Unión.
No escucho esa bulla. ¿Los de la Unión? Ok. ¿Y los que pertenecen a Usulután? Perfecto. De esta manera ya pudimos identificar a los integrantes de nuestra querida Banda El Salvador que pertenecen a los diferentes departamentos de El Salvador. Y como les comentaba, el gobierno del presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Cultura, está trabajando y vela por los intereses, por la cultura, por el arte de El Salvador, para que esto pueda trascender fronteras y nos sigan conociendo a nivel internacional como un país que sobresale. Así que, por